Y de última hora nos llegó información también acerca de accidentes que se van dando en la vía pública, específicamente en carreteras. Por favor, mucha precaución si usted tiene que salir en distintos puntos. Vamos a hablar de lo que ocurrió en el Atlántico, en la ruta del Atlántico, a la altura del kilómetro 20, en donde Provial pues está informando acerca de la asistencia que se dio por parte de brigadas de Provial para atender esta situación, ya que se brinda seguridad vial por el tráiler accidentado en el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico, conocida como CA 9 Norte. Esto es con sentido hacia el norte en el carril izquierdo. Está totalmente obstruido, por favor, porque ya se ha reportado un tránsito lento en este sector. Así es que la recomendación es a bajar velocidad, conducir con mucha precaución en este punto, porque definitivamente ya se empieza a hacer cierta fila de vehículos. Recordemos que también la ruta al Atlántico es una de las más transitadas y obviamente bajando hacia el sector de la zona 6 e incluso zona 3, por favor, mucha precaución. A esta hora de la mañana empieza a haber cierto congestionamiento vehicular, entonces en el carril izquierdo está totalmente obstruido por el tránsito lento en este sector derivado de este tráiler que se accidentó. Estamos hablando de la altura del kilómetro 20 de la ruta al Atlántico. Si usted va a salir en los próximos minutos, tómelo muy en cuenta porque esto es lo que ha ocurrido. Se lo estamos informando de última hora en esta primera emisión de Noti7 y queremos aprovechar este momento para invitarlo a que usted también pueda compartir con nosotros información oportuna que pueda ser de mucha ayuda para otras personas que tienen que salir en los próximos minutos de casa. ¿Y cómo lo puede hacer? Enviándonos imágenes, fotografías y videos a nuestro número de WhatsApp 55348061, el cual ponemos a su disposición desde ya en esta primera emisión de Noti7. Información entonces de última hora, si usted se está despertando en este momento, precaución en el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico, en donde se accidentó este tráiler que estamos observando y está obstruyendo un carril completo y esto está generando bastante congestionamiento vehicular en el sector de la ruta al Atlántico, que es uno de los más congestionados a cualquier hora, pero en horas de la mañana pues no se diga. Así es que tome todas las precauciones del caso en este día viernes. Vamos ahora con más